¿Alguna vez habías escuchado hablar de las HomePods? Son unas bocinas grandiosas, pero antes tenemos que hacerle un unboxing a esta misma. Empecemos con esta caja bastante bien hecha y perfecta para el tamaño de esta HomePod. Y como ves, no se necesita ningún cúter o navaja para abrirla. Bastante conveniente. Simplemente levantamos estas tapaderas y vemos el logo de Apple en este círculo. Vamos abriendo poco a poco la caja para ver que esta ha sido hecha específicamente para poner esta bocina. Hicieron un diseño que tiene mucha ingeniería solamente para que te pudieran mandar esta bocina. Esto la verdad que sí me sorprende de Apple y me llama mucho la atención. La volteamos y por una parte tenemos la fotografía de la bocina misma y del otro lado tenemos la palabra HomePod. Las tiras son muy fáciles de retirar, simplemente se jalan. Aunque la bocina en sí no es tan pesada, ya con la caja sí se siente demasiado pesado. Incluso cuando le estoy dando la vuelta se siente como pesa esta caja. Levantamos la tapa para encontrarnos con una nueva HomePod. Esta bocina tiene un color negro muy precioso, envuelta como en una especie de red. Y debajo encontramos el cable, el cual nos va a servir para darle poder. Este cable está separado de la bocina, así que si un día se nos llega a romper, podemos reemplazarlo. El cable también tiene esta textura de tela para que sea más resistente. Debajo tenemos los papeles con la información y lamentablemente sin sticker de Apple. Así que no podremos presumir que tenemos un producto Apple. Conectamos el cable por un lado de la bocina para después conectarla a la luz. Aquí viene mi parte favorita, en la que removemos el plástico que cubre esta pequeña pantalla. También tenemos otro plástico por la parte de abajo. La removemos para revelar el logo de Apple y al conectarla vemos cómo se prende. Recuerda seguirme para que no te pierdas la review de esta misma. Tampoco se te olvide comentar si te gustaría hacer el unboxing de algún otro producto Apple o que no sea de Apple.